buenos días. Estamos ya en el templo que se llama Llamadera y vamos a subir unas cuantas escaleras para poder llegar al templo final. Y nos ha dicho el padre de la familia otra ruta que no la conoce mucha gente y que suele ser más bonito y tal, que es la ruta original, y esa la haremos luego. Pero primero, la turística. Llamadera es un templo que se sitúa en la zona montañosa muy cerca a Yamagata, la capital de la prefectura con el mismo nombre. Este templo, que se construyó en el siglo IX, es un conjunto de diferentes santuarios que se reparten por la ladera de la montaña a diferentes alturas. Y para realizar una peregrinación por todos sus santuarios hay que escalar un total de 1070 escalones. Se tarda alrededor de una hora y media en subir y bajar, pero sin duda merece la pena, tanto por la mezcla de naturaleza y edificios tradicionales, como por los paisajes que se pueden disfrutar desde lo alto del templo. Ya hemos bajado del primer templo con su camino, con su subida de peregrinaje, y ahora vamos a hacer la otra subida que os hemos dicho, que empieza aquí. Vale, aprovechando que estamos en un pequeño cementerio, os quería contar que, bueno, aquí los funerales se hacen en templos budistas, la mayoría de la gente, y allí la gente es incinerada y luego las cenizas son lo que se entierran en debajo de estas lápidas. Y no sé si coméis con palillos alguna vez, pero hay una cosa que es de muy mala educación en Japón, que es que uno coja algo con los palillos y se lo dé al otro, y el otro coja a la vez de con sus palillos. ¿Por qué? Aquí cuando se incinera a alguien, luego se quedan como los huesos, algunos trozos de huesos, y los familiares más cercanos se colocan en fila y van pasando los huesos del familiar que ha muerto con unos palillos especiales de uno a otro, así como en fila, y finalmente esos huesos se meten en la urna donde se guardan. Entonces, como es algo que se hace en los funerales, es de muy mala educación hacerlo con comida, así que tener cuidado. Nosotros fuimos justo en la época del Kōyō, que es cuando las hojas cambian de color en otoño, y estaba todo muy colorido. Como curiosidad, decir que en el año 1950, para atraer a más turistas, construyeron un tobogán gigante para bajar desde lo alto del templo hasta abajo, de 300 metros de longitud y 150 metros de desnivel. Pero se cogía tal velocidad que la gente se quemaba el culo. Hubo muchas heridas por caídas, por lo que al tiempo se prohibió su uso y se deconstruyó. Hoy en Japón es el Día de la Cultura, entonces aquí, en el pueblo donde estamos, había como un festival de la cultura, así pequeñito. Hemos venido y estábamos comiendo unas manzanas y nos han regalado un boniato que nos lo vamos a comer ahora mismo.
Buenos días. Buenos días. Hemos estado 2 días en casa de una familia de Couchsurfing, de pues mujer, marido y 3 niños pequeños. Sí. Y así tengo los ojos. O sea, súper majos. Se han portado, pero sí, como si fuésemos unos familiares que hace mucho que no veían, pues igual. O sea, nos han dado una habitación, todo, nos han dado de cenar, de desayunar, los que se han estado jugando con nosotros. Ayer, oye, que nos tenemos que ir a trabajar, que el pequeño, o sea, el mayor, que tenía 11 años, se queda aquí. Nada, ya cuando acabéis vosotros os vais y cuando queráis volvéis, que estará y os abrirá la puerta. Y es como, hostia, 2 adultos, que no, 2 desconocidos que acabas de conocer, ya, nada, quédate en mi casa, solo, con mi hijo, no pasa nada. Sí. Y han venido también unos australianos de Tanzania. Tanzania no, Tasmania. Eso, de Tasmania, de Tasmania. Sí, una pareja de así mayores, 60 y pico años, ayer, la segunda noche. Y también esta mañana estaban flipando, y dice, pero ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Que no parece que seáis primos. Pero parece que lleváis un año. Sí, sí. Pero y, es que ha sido increíble. Los críos súper bien, están jugando con ellos. Sí. Se nota que están acostumbrados a recibir a gente así de fuera muchas veces porque son súper sociables. Y aunque no entiendan el idioma y tal, pues no tienen ningún problema. Y nada, pues ya les hemos dado el contacto. Esperemos mantener el contacto. Sí. Y nada, punto. Y seguimos en el viaje. Sí. Así que, venga, hacia adelante siempre. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Ikimashou! Hoy en la carretera había una tienda de uvas de venta directa y nada, hemos parado al lado en la carretera para descansar y para bajarnos un podcast, pero la señora nos ha regalado este pedazo de racimo de uva así porque sí, y tiene una pinta, bueno, nos ha dado a probar alguna y estaba buenísima. Ya hemos comido, ahora vamos a pedalear un poco más, 20 kilómetros para ir al pueblo de al lado, donde hemos encontrado un parque que tiene buena pinta, con un pabellón al lado y tal, para pasar la noche, pero bueno, hasta que estemos allí, pues es lo que pasa con los parques, que nunca sabemos qué tal está del todo, y como parece que va a llover esta noche, a ver si encontramos algún trocito de techo, que nos vendría muy bien. ¿Y qué problema nuevo tenemos hoy? Otro radio. Para la siguiente parte del viaje, para primavera, más nos vale reducir el peso porque estas bicicletas no soportan el peso que llevamos, claramente. Parece que ha aparecido otro Pokémon salvaje en este parque.